¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, continuamos aquí en el IFAJ, como ustedes saben. Amexma sigue muy motivado con poder continuar y fortalecer considerablemente el periodismo profesional agropecuario aquí en nuestro país. Aquí tengo el honor de estar a un lado de Lina Johansson, presidente mundial de la IFAJ. Lina, bienvenida. Lina, welcome. Thank you. Lina, tu opinión de lo que has visto en este periodo de visitas a los diferentes clústeres, ¿qué nos puedes enriquecer con respecto a lo que tú has visto? From what you've seen, what's your opinion? If you could enlighten us on what you've seen so far and what you've thought of your trip so far. It has been fantastic, very interesting. We have seen so many interesting places and impressive professional places. Ha sido muy impresionante. Hemos visto muchos lugares impresionantes. Ha sido un muy bonito viaje. Han visto muchos sitios profesionales de trabajo. Lina, ¿qué nos puedes decir con respecto a lo que se está haciendo aquí en México, aquí en Jalisco, con respecto al cuidado del medio ambiente? What could you tell us about how we've been, what you've seen when we do to take care of the environment, the environmental care? What I've seen so far, you have a lot of, circular economy, and you take care of your wastewater, and you, for example, at this avocado, place we were today, they seem to be very careful with water, and they did used as little pesticides as they could. Even the berry grower were using very little pesticides. Pues son muy cuidadosos con el agua. México tiene un como economía circular, y por lo que hemos visto en el lugar de aguacates que visitamos, tienen como esta tendencia de reutilizar bien el agua y usarla lo máximo. El lugar de frutillas también usan muy pocos pesticidas ambos sitios, y pues son muy cuidadosos con el uso del agua y de pesticidas también. ¿Qué nos puedes enriquecer, Lina, con el concepto biorracional? What could you give us a take of bio ration, like the taking care of the proportions and stuff? Like, do you have any agroquímicos o pesticidas biorracionales of the natural and organic pesticides? What's your take on those? I think it's good if you can use that. It's sustainable, and it's good for the nature and the biodiversity. And you know, I grow a little, very little tomatoes at home, and I try to use biological pesticides there too. Dice, es muy bueno usar este tipo de pesticidas naturales. Son muy buenos para el ambiente y son poco contaminantes. Yo en mi casa cultivo tomates, y pues trato de usar también este tipo de pesticidas orgánicos que no son dañinos para la naturaleza y las cosechas. ¿Cómo ves tú la producción orgánica a nivel mundial? ¿Crees que esté creciendo, o cuál es el desafío que tenemos que llevar como ciudadanos del mundo para poder entrar a una economía, a una ecología más adecuada en la producción de alimentos? What's your thoughts on the economical agroecología? The agro
environmental organic economy. What do you think we could do as citizens of the world to improve our level, and what do you think our level is? I don't think I know what your level is, but you know, in the country where I come from, Sweden, actually the organic production is declining, because the conventional, people think that the conventional agriculture is so good and so good for the environment, so they don't want to pay extra for organic. But maybe that's a trend in Western Europe, but I'm not sure about the rest of the world. No conozco el nivel que tiene México, pero al menos de donde yo vengo, Suecia, no le damos tanto ese valor, y pues creo que como personas deberíamos tener pues más cuidado pues con cómo consumimos, cómo producimos, y pues el cuidado de tener el medio ambiente en cuenta. ¿Qué le puede recomendar a muchos de los productores que están en etapa de desarrollo para hacer mejor las cosas? Que al final de cuentas es la parte más gruesa en la producción de agroalimentos. What could you recommend to the producers who are trying to improve in their production and like increase their quality and like and their scale of their productions to be better? What would you advise? What kind of advice would you have for them? I think it's good just to do what they have done at the places where we have been today. Be careful with water, and try to have this circular economy where you can reuse water, and you can produce your own fertilizers, and I think that's important. Pues creo que es oportuno hacer lo que hicieron los lugares en los que estuvimos hoy, que tratan de tener un buen uso de su agua, de estarla reutilizando en lo mejor posible, tener esta economía circular y tener como este cuidado con los fertilizantes que usan, que hacen como su propio fertilizante. Okay. Bueno, usted ya escuchó lo que dice una representante mundial en reportajes agroalimentarios. Se lo dejamos a su criterio, y nosotros en Inocuo TV continuamos informándole.